Good afternoon to you all. On behalf of the Inter American Commission on Human Rights, we wish to warmly welcome you to this period of sessions. It's the 149th period of sessions of the Commission and to welcome you to a hearing which will consider the situation of the right to freedom of expression in Argentina uh, there are a number of petitioning individuals who have requested this hearing and in due course i'll give them an opportunity to introduce themselves as they make their presentation and we also want to warmly welcome the state of argentina to recognize the ambassador nilda gare to welcome you uh, Dr. Javier Salgado and the rest of the delegation, the Commission welcomes you um, to another period of sessions. I'm joined at the head table um, by my fellow commissioners, the Special Rapporteur on Freedom of Expression, and the Executive Secretary as well. With me, I have the Vice President of the Commission, Commissioner Rosa Maria Ortiz. We also have the country rapporteur for Argentina, Commissioner Rodrigo Escobar Hill. Also present is Commissioner Felipe Gonzalez and the special rapporteur on freedom of expression, Catalina Botero. Also at my far right is the executive secretary of the commission, Emilio Alvarez Icasa. Um, a warm welcome to you again. And I wish to offer the floor for about 20 minutes to the petitioners, firstly to introduce themselves to us and to make your presentation. My name is Magdalena Ruiz i Fui miembro de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, que se formó cuando el país volvió a la democracia. Fue una iniciativa del presidente Alfonsín y esta comisión durante nueve meses elaboró el informe Nunca Más que sirvió de base en 1985 al juicio a las juntas de los comandantes de la dictadura. Luego, por supuesto, este, fui también testigo en ese juicio, fui también testigo en el juicio por los desaparecidos de origen italiano que se llevó a cabo en Roma lo hicimos con la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, la señora Carlotto, con quien viajamos a Roma, pero este, lamentablemente eh, hace ya eh, dos, tres años, porque fue el 29 de abril del 2010, fui sometida a un juicio llamado ético y popular por sus organizadores, que se desarrolló y esto es lo más terrible se desarrolló frente a la Casa de Gobierno, a plena luz del día, con la Casa Rosada, que es nuestra Casa de Gobierno, de fondo de esa parodia de una justicia absolutamente irregular y creada por personas que no tenían de ninguna manera ni un mandato constitucional ni jurídico para hacerlo. Fui sometida entonces a este juicio ético y popular, donde fui acusada falsamente, por supuesto, de haber sido jefa de prensa del Ministerio de Economía de la dictadura. Como ustedes comprenderán, no lo voy a dejar pasar de ninguna manera. El Gobierno Nacional, no solamente pese a que, como les dije recién, la Casa Rosada era el fondo de, de, del escenario donde se desarrollaba el juicio al que asistieron, lamentablemente. Algunos de sus representantes y también, ¿no es cierto?, no hubo una sola palabra del gobierno como para desautorizar esa parodia de justicia que mencionábamos recién. También la ciudad de Buenos Aires fue tapizada de afiches con mi rostro y el de otros periodistas y si a alguien le interesa, aquí he traído una fotocopia para que alguien vea lo que todo Buenos Aires vio en aquel momento. Bueno, también corresponde aclarar que el apoyo del gobierno nacional a ese juicio ilegal se tradujo en la participación directa del entonces presidente del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, el señor Néstor Buzo, quien participó como testigo en esta parodia. Además, esa acción de Intimidación, de mentira, de calumnia infame, fue ampliamente difundida por el programa 678, que se emite diariamente a las 21 horas por el canal 7, la televisión pública que pagamos todos los ciudadanos con nuestros impuestos y que es vocero y a través del gobierno nacional, ¿no es cierto?, envía estos mensajes. No tengo nada más que agregar, sino que en aquel momento, ¿no es cierto? los máximos representantes de los organismos de derechos humanos nos agradecieron. Y en este caso, eh, a quien les está hablando, haber sido los únicos, los periodistas, que hablaban, ¿no es cierto?, durante la dictadura de lo que estaba ocurriendo. Si les interesa, porque siempre hay que tener un buen archivo, y tengo un buen archivo, en la web de Radio Continental, que es www.continental.com.ar, podrán escuchar... Esa grabación histórica en donde eh, el más alto nivel de representación de los organismos de derechos humanos agradece la acción del periodismo en defensa de los derechos humanos. Nada más. Mi nombre es Joaquín Morales Solá. En primer lugar, quiero agradecer a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la oportunidad que nos da a los periodistas argentinos de exponer aquí la situación de la libertad de expresión. En nuestro país. Esta comisión tiene un valor histórico importantísimo en nuestro país porque en su momento ayudó a difundir en el exterior y en el propio interior de la Argentina eh, las atrocidades, los crímenes que cometía la dictadura que gobernó la Argentina desde 1976 a 1983. Eh, estamos acá para decir que la libertad. De expresión en la Argentina está siendo cercenada y quiero dar los argumentos que sostienen esta afirmación. Eh, cualquier extranjero que visita a la Argentina puede concluir que la libertad de expresión no tiene problemas en la Argentina. Eh, una conclusión equivocada, por cierto, pero de hecho, este gobierno eh, eh, despenalizó los delitos de calumnias e injurias no como una posición proactiva. Del gobierno, sino como consecuencia de un fallo de, la, de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos eh, que tiene jerarquía constitucional en mi país, eh, en el caso Kimmel. Eh, pero esas son las apariencias equivocadas, vuelvo a decir. No podemos dejar de tener en cuenta que eh, el problema central que hay entre la, el periodismo y el gobierno, o entre el gobierno y el periodismo, es que el gobierno considera al periodismo como su único adversario, como su único enemigo a batir, su lucha política no consiste en competir con los otros partidos de la oposición, sino en eliminar al el periodismo. Eh, ustedes preguntarán si los periodistas argentinos podemos escribir o decir lo que pensamos. La respuesta es que sí. La siguiente pregunta es si trabajamos tranquilos los periodistas en la Argentina. Y la respuesta es que no. Siempre estamos esperando la represalia por las cosas que esperamos, que, que, que pensamos, que escribimos y que decimos. Eh, Represalias que se da a través de la descalificación, la estigmatización, la demonización del periodismo. Eh, el periodismo independiente ha perdido la tranquilidad necesaria para ejercer con plenitud su libertad. Y eso es censura indirecta porque están buscando la autocensura de los periodistas por temor a las represalias o por, o, o, o por temor a perder su fuente de trabajo. El Estado ha usado varios métodos para callar las voces críticas. El más re repetido es este que decía de la descalificación, la demonización, la calumnia, la difamación de los periodistas que nos declaramos independientes de cualquier facción política. Pero ciertamente tenemos una visión crítica del gobierno. Yo también fui juzgado en ese juicio público estalinista que nos relataba Magdalena Ruiñazú, y quiero señalarle a esta comisión que esta señora que está acá sentada. Fue la primera persona civil que en nombre de la democracia y de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de las Personas entró en 1984 a la Escuela de Mecánica de la Armada, la famosa ESMA, el centro más cruel y criminal de la dictadura militar. Entró para investigar en nombre de la democracia qué había pasado ahí. Yo mismo, después en otro episodio también, este, sufrí una campaña cruel, insistente, que todavía este, persiste para vincularme con la dictadura. ¿Cuál era la prueba? Una foto del año 1975, cuando yo tenía unos 25 años, cubriendo como periodista con un fotógrafo al lado un acto militar. ¿Qué pasaba en la Argentina en 1975? No había gobierno militar, había un gobierno constitucional, pésimo, malo, el, el de la viuda de Perón, pero constitucional. En 27 años de democracia que conviví. En los que conviví con los dirigentes democráticos que habían padecido la dictadura, jamás fui eh, motivo de reproche alguno mi actuación, jamás fue motivo de reproche alguno mi actuación. En la, en, jamás dejé de recibir a las organizaciones de derechos humanos que durante la dictadura pedían verme para contarme lo que les pasaba. Y esas organizaciones eran perseguidas por los militares. Me convertí en el único periodista argentino que se presentó voluntariamente ante la justicia al cabo de esta campaña para declarar bajo juramento que nunca tuve una vinculación ni deshonesta ni de ningún tipo con la dictadura militar bajo juramento ante la justicia federal. recientemente el periodista jorge lanata sufrió también otra campaña pública intensa con carteles en la calle con los medios que controla el gobierno porque denunció eh, hechos de corrupción eh, que vincularían a la, a la propia familia kirchner. El director del diario Perfil, Jorge Fontevecchia, un hombre que fue secuestrado en la dictadura, que fue detenido en centros eh, clandestinos de detención, que tu tuvo que exiliarse, sigue siendo vinculado con la dictadura solo por haber dirigido algunas publicaciones en esa, en esa época. Hay un caso también dramático que es el de los hijos adoptivos de la de Ernestina Herrera de Noble, la directora de Clarín, que durante años, desde todos los funcionarios del Gobierno, incluidos los dos presidentes Kirchner, se dijo que esos hijos eran hijos de desaparecidos y que su madre era una apropiadora, hasta que los hijos aceptaron eh, las pruebas genéticas en el Banco Nacional de Datos Genéticos que está en la órbita del Gobierno. No hay ninguna prueba, no son hijos de desaparecidos. El Gobierno no se rectificó, no pidió disculpas. Esas campañas de difamación, de descalificación del periodismo, se hacen a través del canal que, no es, que es del Estado, pero ni, no es ni del Estado ni público, sino que sirve al gobierno para despachar sus fobias y sus filias. Eh, y de la radio, también, también del Estado, que está en las mismas condiciones de alcance nacional que el canal de televisión, y se expande a través de medios privados que son absolutamente, totalmente financiados por el Estado Nacional. Esta presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos nos va a costar a nuestras personas eh, y a nuestra honra en, en, en Buenos Aires. Ustedes se preguntarán qué consecuencias prácticas tiene esto para la, para la libertad de expresión. Y yo les digo que hay dos. En primer lugar, cuando los periodistas somos señalados, se nos cierra automáticamente todas las puertas. De acceso a la información. Los funcionarios no nos reciben, no tenemos acceso a las agencias estatales, no podemos ni siquiera verificar o chequear si una información es cierta o no es cierta. Y la otra consecuencia es que somos permanentemente insultados en la calle, insultados con el, los epitetos de eh, asesino, golpista, vendepatria, sicario, por eh, grupos que se identifican como militantes del gobierno. Y los periodistas tenemos que manejarlos en la vía pública. Hace pocos meses, Magdalena Ruiz y Jorge Lanata fueron apedreados, apedreados en una, eh, durante una exposición en un foro eh, periodístico. Las palabras violentas preceden a los hechos violentos y no sabemos cuán lejos ni cuán cerca estamos eh, de, la de la frontera que divide las palabras de los hechos. Estas persecuciones personales se dan además en un contexto donde también se persigue a los medios independientes y se los persigue buscando la asfixia, el ahogo económico de los medios, de los medios eh, periodísticos. A, se les niega publicidad oficial a pesar de que hay dos sentencias de la Corte Suprema de Justicia que les, o, los obliga al Gobierno Nacional y a los gobiernos provinciales a cesar de inmediato con esa práctica. En febrero de este año se les sumó una presión durísima, fuerte, del Gobierno en la persona del secretario de Comercio, Guillermo Moreno, para que las eh, empresas privadas de supermercado y de electrodomésticos cesaran inmediatamente de publicar publicidad privada en los medios, en los diarios La Nación, Clarín y Perfil. La conclusión es que hoy, eh, la conclusión reciente de, esa, de una comisión de diputados nacionales que sigue esto, es que de febrero a septiembre cayó un 67% la publicidad privada en esos medios. El caso no solo afecta a los diarios, afecta a las empresas presionadas en su derecho a informar y a, y a, y a, y a ofertar sus productos y afecta también el derecho de los consumidores a conocer la, los precios y la calidad de los productos que quieren comprar. La empresa papel prensa es la única fábrica de papel para diarios que tiene la Argentina. En su paquete accionario. Es tiene una mayoría en manos de los diarios La Nación y Clarín y una parte importante del paquete accionario en manos del Estado. Está siendo asediada por dos ángulos. Primero hay un, una denuncia por delitos, supuestos delitos de lesa humanidad que ha hecho el Gobierno contra sus actuales propietarios. Eh, ya ese caso pasó por la operación de compraventa en 1976 de esa empresa. Eh, ese caso ya pasó por dos jueces y ninguno encontró ninguna prueba hasta ahora. El, el, otro, el otro ángulo es el de las permanentes amenazas de que esa empresa va a ser intervenida o expropiada, y esto está en boca de funcionarios y de legisladores nacionales. Eh, si el Gobierno se hiciera con el control de papel prensa, eh, si se hiciera con el control de papel prensa, tomaría el monopolio de la provisión de papel para diarios en la Argentina porque controlaría la producción nacional y la importación que hoy es libre y no paga ningún arancel y, es, y compite perfectamente con la producción nacional. Hace eh, tres días la Corte Suprema de Justicia de mi país ratificó la constitucionalidad de la Ley de Medios Audiovisuales y por una mayoría estrecha, desconoció los derechos adquiridos. Pero lo que a mí me interesa detenerme son en los considerandos de la Corte Suprema de Justicia, que tiene tantos, le hace tantas advertencias al gobierno que también esta preocupación nuestra es preocupación de la Corte Suprema de Justicia. Ratifica la doctrina sobre la, la publicidad oficial, pide que se respete el derecho de los periodistas al, al acceso a la información pública y reclama que en la aplicación de la ley eh, de, de medios audiovisuales, se el, el Gobierno actúe con, eh, de forma equitativa, imparcial, transparente e independiente, y el, y el Gobierno comenzó por desconocer, desoír esas, eh, esas exhortaciones de la Corte Suprema. Por todo lo expuesto, señores, eh, y en nombre de los periodistas, de los siete periodistas que que firmamos esta petición y con la petición firmada por todos ellos está acá en mis manos eh, pido formalmente que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos visite la, la Argentina para llegar a una conclusión propia después de conversar con todos los protagonistas de la vida pública, eh, social y política de mi país y antes de que sea tarde gracias muchas gracias eh, ante todo quiero aclarar que la Asociación por los Derechos Civiles, de la cual soy director ejecutivo, ha venido presentando en distintos momentos, en el año 2005, en el año 2008 y en el año 2010, distintos documentos referidos al tema de la libertad de expresión y puntualmente al uso discrecional de la publicidad oficial en nuestro país. Pero quiero poner esto en contexto. Nuestro país es un país en el cual la Corte Suprema es independiente, la justicia se ha pronunciado en, distintas, en distintos momentos, eh, como decía recién el periodista Morales Solá, ordenando y pidiendo que, que hubiera una regulación que permita eh, establecer criterios objetivos eh, para que la publicidad oficial y la pauta de publicidad sea distribuida de un modo objetivo y eh, en base a consideraciones concretas. Nosotros, como Asociación eh, por los Derechos Civiles, no defendemos intereses, defendemos derechos y entendemos que el Estado tiene que contribuir con eh, una ley que dé esas pautas que la propia Corte Suprema está solicitando en sus distintos fallos, tanto el de Río Negro contra la provincia de Neuquén el de editorial perfil y, como decía también el periodista recién, en los considerandos del reciente fallo en el llamado caso Clarín. Nosotros en algún momento hablamos de censura sutil, hablamos también de censura indirecta, pero lo que nos interesa básicamente es pedirle al Estado que esto sea regulado de modo tal que tanto en el Poder Ejecutivo Nacional como en las provincias, que también tienen el mismo, eh, la misma situación, de utilización de los fondos públicos sin ningún tipo de control, salvo, debo decirlo, la provincia de Tierra del Fuego, que ha, se ha dado una ley para regular este aspecto, pero en general, tanto en el nivel nacional, en el nivel de las provincias y en el nivel municipal, esto no tiene las regulaciones necesarias para transformarse en un mecanismo que permita que no haya discrecionalidad o arbitrariedad y que no se use el dinero público sin normas que lo regulen y, como dije anteriormente, sin criterios objetivos y razonables. Por otro lado, esta Asociación por los Derechos Civiles advierte sobre otro aspecto, que es el de la utilización de la publicidad o pauta oficial, transformándola en muchos casos en propaganda político-partidaria. Y reitero, no es una situación que se dé exclusivamente en el Poder Ejecutivo Nacional, sino que también lo vemos frecuentemente en las provincias y en los municipios. Pero insistimos en que es el Poder Ejecutivo Nacional el que debe hacer las regulaciones necesarias para que esto cese. Nosotros usaremos finalmente, en los pocos minutos que me quedan, el doble estándar que utiliza esta comisión desde el año 1985, hablando de la dimensión social del problema con datos y de la dimensión individual con casos. Los datos ya fueron extensamente expresados por quienes me precedieron en la palabra. Podríamos agregar algunos que ya aparecían en el informe anual de la Relatoría de la Libertad de Expresión del año 2012, los casos de Nora Ruiz, Víctor Ajaya, Chávez, la situación del periodista Santoro y Lobo, a las, al que se los consideraron que podían ser espías rusos. Eh, en fin, podríamos ampliar con otros casos. Pero insistimos, lo que nos preocupa como asociación no es reiterar la foto, que por supuesto que nos preocupa, sino es pedirle al Estado Nacional que rápidamente se promueva esa legislación que permita establecer reglas claras para el uso del dinero público en lo que es libertad de prensa y acceso a la información. Quiero también destacar que nuestro Superior Tribunal, en el año 1997, en un caso en el que se trataba el análisis de la distribución de pauta oficial entre dos diarios, de la ciudad de la plata el diario hoy, el diario el día estableció criterios en los que en definitiva entendía que no era importante definir la pauta y definir estas normas, es decir realmente en ese momento esa corte del año 1997 no apuntaló el planteo del diario que se sentía excluido sin embargo esta corte en los casos que ya se mencionaron ha sido digamos un, un cambio sustancial en nuestra calidad institucional a partir de los distintos elementos que ha eh, propuesto a, a, mediante sus fallos. Un comentario quiero hacer también sobre la distribución de la pauta oficial. Por supuesto que se puede decir que mediante ella se quiere sostener a un determinado medio de prensa, eh, hay argumentos de distinto tipo respecto de cuáles son los criterios, pero sí entendemos que tiene que haber criterios, entendemos que tiene que haber una legislación adecuada que establezca cuáles son las formas razonables para evaluar cómo se distribuyen los dineros públicos. Fíjense que, por ejemplo, diarios de menor circulación, como Página 12, que tiene el 18% de la pauta oficial, frente a diarios como La Nación, que tiene el 8%, La Razón tiene el 5%, esto es información que hemos obtenido a través de eh, los distintos eh, organismos que nos fueron con cierta dificultad dando toda la información. La Auditoría General de la Nación, en un, in un reciente informe de agosto del 2013, eh, cuenta cómo a valores constantes la pauta ha aumentado de 189 millones de pesos a 2.125 millones de pesos entre el periodo 2003 y 2013, lo cual, por supuesto, implica también instalarle a esta comisión y al Estado. La preocupación que nos genera el hecho de que, frente a un fuerte aumento de los recursos públicos, justamente no existan criterios objetivos como para determinar cómo se produce esa distribución. Estamos hablando prácticamente a valores constantes de un cinco veces más con respecto al año 2003, y evidentemente eh, esto lleva a una mayor preocupación respecto de cómo se distribuyen esos dineros del Estado. También quiero decir, uh, por interrumpir, um, justo indicar que, en in los intereses de tiempo y full comentario, um, we're past twenty minutes. I wanted to give you a, about a minute to wrap up. Eh, eh, diré entonces que, un que una última preocupación de esta asociación por los derechos civiles es eh, nos interesa básicamente la regulación porque queremos evitar también el uso político partidario de la, par de la pauta oficial. El mismo informe de la auditoría al que hice referencia hace minutos indica que en el año 2009 se gastó en pauta publicitaria por parte del Poder Ejecutivo Nacional 821.692.100 pesos y en el año 2010 654.360.000 pesos. Es muy notable este dato que se manifiesta en otros años porque en los años electorales es donde la pauta publicitaria aumenta sustantivamente. Repito, entre los 821 millones y los 654, es decir, casi un 12%, es la diferencia entre lo que se ha gastado en momentos de elecciones, como fue el año 2009, y años en los que no hay elecciones. Y finalmente digo, lo que nos preocupa también es que la información oficial la utilización de la pauta sea con fines realmente de eh, transparentar la administración, de ofrecer datos sobre las licitaciones, los concursos. Es decir, entendemos que en muchos casos los propios contenidos de la, de la publicidad oficial no son todo lo útiles para la sociedad que esta Asociación por los Derechos Civiles considera. Muchísimas gracias. Thank you very much to the petitioners for the information you have provided us. I want to again recognize the ambassador and her delegation and to give you the same amount of time which is about 23 minutes. Eh, quiero, señora presidenta, presentar a la delegación que me acompaña que ejercerá en esta audiencia la representación del Estado argentino. El Dr. Javier Salgado, Director de Contencioso Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores el doctor Juan Ros, subsecretario de Gestión Administrativa de la Jefatura de Gabinete de Ministros, y la doctora Rosario Álvarez Garriga, coordinadora de Asuntos Jurídicos Interamericanos de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia. Muchas gracias. Gracias, embajadora, ilustre comisión, señora presidenta, peticionarios. Bueno, el Estado va a matizar con algunos datos la exposición que acabamos de escuchar. Hemos evaluado oportunamente el contenido del escrito en el cual los peticionarios han requerido a esta ilustre comisión la concesión de esta audiencia pública sobre la situación general del derecho a la libertad de expresión en Argentina. Y hemos escuchado también con atención los argumentos que acaban de exponer quienes me precedieron en el uso de la palabra. Preliminarmente, queremos destacar que esta audiencia pública ha sido convocada bajo el formato de audiencia temática de carácter general de conformidad con lo previsto por el artículo 66.1 del reglamento de esta ilustre comisión, razón por la cual el Estado no realizará observaciones relativas a supuestas situaciones individuales, en tanto su introducción en una audiencia pública de carácter general resultan jurídicamente improcedentes. Desde tal perspectiva, con la venida de la señora Presidente, el Estado considera pertinente formular algunas precisiones que permitirán poner en contexto la pertinencia de la convocatoria a esta audiencia pública a la que el Estado argentino, fiel a sus obligaciones internacionales, acude, no sin dejar por ello de compartir con la Ilustre Comisión algunas reflexiones sobre el particular. Como esta Ilustre Comisión conoce, desde la recuperación del Estado de Derecho y con especial énfasis a partir del 25 de mayo del 2003, fecha en la cual comienza la gestión del presidente Néstor Kirchner. Al igual que durante la actual gestión de la presidenta de la República, doctora Cristina Fernández de Kirchner, la Argentina ha asumido un compromiso moral, político y jurídico con la promoción y la protección de los derechos humanos. Ese compromiso se ha traducido en el ámbito de las relaciones internacionales en una política de apoyo y de cooperación con los órganos del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, por un lado, y por el otro, en la suscripción y ratificación de todos los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos, muchos de los cuales gozan de jerarquía constitucional, como mencionaba el, el peticionario. Esa política de cooperación con los órganos del sistema, nutrida jurídicamente mediante la entrada en vigor de la totalidad del plexo normativo internacional en la materia, le ha valido a la Argentina el reconocimiento de esta misma comisión como un estado líder y comprometido con el respeto y garantía de los derechos humanos, incluyendo, desde luego, el derecho a la libertad de expresión que hoy nos convoca. En ese hacer, la Argentina ha postulado el sistema de, de peticiones individuales como un mecanismo que excede por mucho su caracterización como un mero procedimiento contencioso. Para la Argentina, el sistema interamericano constituye un mecanismo de alerta temprana que permite a los estados identificar desafíos en materia de derechos humanos a partir de la experiencia de un caso individual, que puede servir de base para construir políticas públicas de mejoramiento institucional aún a partir de peticiones formalmente inadmisibles. Desde tal perspectiva, la Argentina ha valorado en diversos foros internacionales y en particular durante el proceso de fortalecimiento de la Comisión Interamericana la potencialidad del sistema como identificador de indicadores que permite trazar un mapa de la situación de derechos humanos en un determinado Estado en la medida en que permite visualizar aquellos casos o situaciones que llegan al sistema luego de haber atravesado las distintas instancias jurisdiccionales internas sin que haya sido objeto de una respuesta satisfactoria. No es casual, señora presidenta, que esa visión sobre la potencialidad del sistema se haya traducido en una política de promoción de la solución amistosa como opción preferente, en cuyo marco se han suscrito 24 acuerdos de solución amistosa, muchos de los cuales derivaron importantes reformas normativas. Tampoco es casual, señora presidenta, que Argentina sea uno de los estados de la región que tiene más acuerdos amistosos aprobados por los órganos del sistema, algunos de ellos relacionados precisamente con aspectos vinculados al ejercicio de la libertad de expresión. Y es esa potencia del sistema como mecanismo identificador de indicadores en materia de derechos humanos la que permite poner en perspectiva el escenario propuesto por los peticionarios, confrontándolo con los datos que surgen del interior del propio sistema, que permite arribar la evaluación de esos datos a una conclusión palmariamente diferente de la que proponen los peticionarios. Estos datos, desde luego, se encuentran en poder de la Comisión y constituyen una valiosa referencia que, a juicio del Estado argentino, pone en crisis la pertinencia de convocar a una audiencia pública de esta naturaleza, máxime la inteligencia de que la intervención de los órganos internacionales de protección es excepcional en tanto se encuentra limitada por el principio de subsidiariedad. Vamos a ver un gráfico. El primer dato a considerar tiene que ver con el volumen del ingreso anual de peticiones referidas a Argentina. El cuadro siguiente traza la evolución desde el año 2002 hasta el año 2012. Como se puede observar, el cúmulo de denuncias por presuntas violaciones de derechos humanos contra Argentina disminuye sensiblemente desde el año 2013 en adelante. El otro cuadro, por favor. A la fecha, el cuadro de situación de casos y peticiones en trámite ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos en sus distintas etapas procesales es el siguiente. 203 peticiones en trámite ante la CIDH, la etapa previa a la admisibilidad, 37 en etapa de fondo ante la Comisión Interamericana y 14 casos en trámite ante la Corte. Pero en lo que aquí interesa, señora presidenta, el siguiente gráfico muestra el objeto de la petición o caso distinguiendo por categoría, identificando a tal efecto la violación de derecho principalmente alegada. Como puede observarse, el porcentual de participación del de derecho a la libertad de expresión alcanza en denuncias promovidas por periodistas en que se alegan haber sido víctimas de restricciones al libre ejercicio del derecho a la libertad de expresión, llega al 1.66% del total de esta torta que están viendo. Aún considerando los casos ya resueltos y archivados desde el retorno de la democracia hasta la fecha, el sistema tramitó no más de 7 casos en total en 30 años. De los cuales uno de ellos tuvo resultado favorable para el Estado argentino, el caso Juan José López, y dos de ellos han sido objeto de una solución amistosa, el caso Verbitsky ante esta ilustre comisión, y Kimmel, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que llevaron en reformas normativas que han impactado fuertemente en la región, tales como la derogación del delito de desacato y la despenalización de las figuras de calumnias e injurias cuando se trate de expresiones relacionadas con asuntos de interés público, yendo mucho más allá de lo que dispuso la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos. A referencia de lo que dijo el señor peticionario en este aspecto. Destacarse en este último caso que la Corte, a pesar de lo alegado por la Comisión, no consideró que la sola existencia de una norma que penalice figuras tales como las calumnias y las injurias sea per se violatoria del derecho a la libertad de expresión. La Corte señaló, sin embargo, que la sanción penal solo debe ser impuesta para los casos más graves en orden a la, aplicación, a la doctrina de aplicación mínima del derecho penal. Argentina, sin embargo, fue mucho más allá del ordenado por la Corte que se limitó a requerirse precise suficientemente el alcance de la norma penal. aspecto que el mismo Estado argentino reconoció en el caso, derogando la punición penal para expresiones vinculadas con asuntos de interés público y suprimiendo la pena de prisión para el resto de los casos, sustituyéndola por la imposición de una multa. Dicho sea de paso. La totalidad de los casos vinculados con el ejercicio de la libertad de expresión que transitan o transitaron por el sistema refiere a hechos acontecidos con anterioridad al 25 de mayo del 2003. En síntesis, los datos que surgen del propio sistema revelan que lejos de estar frente a un escenario que pudiera meritar la intervención subsidiaria de esta comisión, la Argentina ha sido reconocida, incluso por esta comisión, como un Estado líder en la región en materia de protección y promoción de los derechos humanos. Y el derecho a la libertad de expresión no ha sido una excepción en ese reconocimiento. Basta con recordar en este aspecto que la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión ha reconocido públicamente, como avances sustanciales en la materia, la citada modificación de los delitos de calumnias e injurias. Ha celebrado en igual sentido el reconocimiento de responsabilidad del Estado en el caso Kimmel, el acto público de desagravio del que participó la propia Presidenta de la República, como así también la anulación de los efectos de la condena penal que, citabas, que pesaba sobre el citado periodista. Más aún. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de esta ilustre comisión consideró un avance sustancial en la materia de la aprobación de la ley de medios, en tanto sostuvo en su informe anual 2009 que la misma constituía, abro comillas, un importante avance respecto de la situación preexistente en Argentina. Cierro comillas. Y tales reconocimientos, señora Presidenta, han sido resaltados no solo en el ámbito del sistema interamericano, sino también del sistema universal de protección de derechos humanos. En recientes intervenciones, el relator especial para la libertad de expresión de la Organización de las Naciones Unidas, Frank Larru, ha sostenido que la citada ley, abro comillas, es un gran paso y un modelo para el continente, que sentó las bases para un proceso de democratización del uso de los medios audiovisuales, especialmente en el manejo de las frecuencias audiovisuales, cierro comillas. Pero, señora presidenta, las políticas proactivas impulsadas por el Estado en procura de garantizar el libre y pleno ejercicio de la libertad de expresión incluyen diversas iniciativas con impacto en distintos ámbitos de la vida pública en la República Argentina, tales como, primero, declaración de interés público por ley del Congreso de la fabricación, comercialización y distribución de pasta celulosa y papel para diarios, en el contexto de la tarea legislativa emprendida para garantizar pluralidad y acceso democrático. Tanto a la información como a su producción, en el año 2011 fue sancionada la ley 26.736. Esta declara que la fabricación, comercialización y distribución de pasta celulosa y de papel para diario se constituye como de interés público. En virtud de esta declaración, el objetivo de la ley en comentario reside en asegurar para la industria nacional la fabricación, comercialización y distribución regular y confiable de pasta celulosa para papel de diario y de papel para diarios, y garantizar la igualdad de oportunidades y el acceso sin discriminaciones al abastecimiento de papel. Dos, sanción de la ley 26.571 de democratización de la representación política, la transparencia y la equidad electoral. Esta ley de democratización de la representación política, transparencia y equidad electoral garantiza el pluralismo y la multiplicidad de voces. A partir de esta ley, la Dirección Nacional Electoral... Distribuye por sorteo público los espacios de publicidad electoral en emisoras de radio, sonoras, televisivas, abiertas y por suscripción a las agrupaciones políticas que participen en elecciones. La sanción de la presente ley significó que los partidos políticos acceden de forma equitativa a la difusión de sus propuestas. El cambio garantiza la participación de todos los partidos sin importar la cantidad de afiliados o de los recursos de que disponga para su financiación. Tres, actuación de las fuerzas policiales y de seguridad en manifestaciones públicas. Por resolución 210 del 2011 del Ministerio de Seguridad, se creó una mesa de trabajo que tiene como objetivo el desarrollo de protocolos de actuación para los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad en el contexto de manifestaciones públicas. A su vez, la resolución contiene como anexo criterios mínimos para el desarrollo de protocolos de actuación de los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad federales en manifestaciones públicas que hoy día se aplican por las fuerzas de seguridad. En lo que aquí interesa, por la resolución 210 del 2011, los efectivos de seguridad deben respetar, proteger y garantizar la, act la actividad periodística. Y quienes ejercen la función periodística no podrán ser molestados, detenidos, trasladados o sufrir cualquier otra restricción de sus derechos por el solo hecho de estar ejerciendo su profesión durante la realización de manifestaciones públicas. A su vez, los efectivos de las fuerzas policiales deben abstenerse de realizar acciones que impidan el registro de imágenes o la obtención de testimonios en esas circunstancias. Por otro lado, la resolución refleja la voluntad y el compromiso del Gobierno Nacional de no reprimir las manifestaciones públicas. En este sentido, la resolución expresamente afirma que las manifestaciones son una forma de ejercer la libertad de expresión. Las medidas antes apuntadas hacen visible el compromiso efectivo y concreto del Estado argentino con la plena vigencia del derecho a la libertad de expresión, reforzando notoriamente el estándar de protección vigente en la materia para garantizar su ejercicio por todas las personas sometidas a su jurisdicción en condiciones de igualdad sin discriminación alguna. Lo expuesto, Presidenta, pone de relieve que la Argentina no solo es un Estado observante y respetuoso de los estándares internacionales en materia de respeto y garantía de los derechos humanos, incluyendo el derecho a la libertad de expresión, sino también que no se advierten razones objetivas para que el Estado argentino haya sido convocado a una audiencia pública en sede internacional donde se pretende poner en tela de juicio la efectiva vigencia de tales estándares sin un respaldo concreto que amerita la intervención por definición extraordinaria de esta comisión. Como se ha señalado precedentemente, la invocación de los procedimientos internacionales solo resulta legítima en la medida en que los resortes internos hacen demostrado ser ineficaces para remediar una eventual afectación de derechos o garantías reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Tal como los datos del propio sistema revelan, no estamos en presencia de un escenario que justifique de ningún modo la existencia de un panorama general como el que pretenden los peticionarios, que sea susceptible de ser objeto de llamar la atención de esta ilustre comisión, sin que en el camino se derriben los principios básicos que informan su eventual competencia, tales como el derecho del Estado concernido de resolver hipotéticas situaciones que pudieran afectar derechos o garantías internacionalmente reconocidos, con carácter previo a ser sometido a un procedimiento internacional en cuyo marco se inscribe claramente la competencia de la Comisión para convocar a audiencias públicas de carácter general. No se le escapa al Estado argentino, señora Presidenta, que este tipo de audiencias se vincula con escenarios de interés temático, no estando necesariamente relacionadas a una situación individual que pudiera ventilarse en el contexto del procedimiento contencioso previsto por el sistema. Más ello no autoriza que bajo el ropaje de presuntas situaciones generales se quebrante el principio básico en virtud del cual los estados de la región crearon al sistema interamericano de protección de derechos humanos sometiéndose a la jurisdicción de sus órganos. Esto es su naturaleza subsidiaria o complementaria de la jurisdicción interna. En la especie no solo los datos del propio sistema desmienten la existencia de una situación general, sino que, por el contrario, revelan que la incidencia de casos promovidos por los periodistas relativos a supuestas violaciones al derecho a la libertad de expresión es, en la mejor hipótesis, para los peticionarios meramente marginal. Desde tal perspectiva, sin perjuicio de que, como se anticipó al inicio de la exposición, el Estado no formulará observaciones sobre situaciones particulares, y en tanto su introducción resulta improcedente en una audiencia de carácter general, Tomando en cuenta las quejas puntuales que los peticionarios han traído a conocimiento de esta ilustre comisión, resulta ilustrativo el resultado de la compulsa practicada por el Estado en relación a posibles acciones judiciales que hubieran sido interpuestas por los peticionarios en sede interna con fundamento en eventuales restricciones al ejercicio del derecho a la libertad de expresión. En ese sentido, de acuerdo a un informe producido por la Procuración del Tesoro, no obra en los registros de juicios en los que el Estado Nacional o sus sean parte proceso alguno promovido por los peticionarios que estuviera relacionado con tales eventuales restricciones al ejercicio del derecho a la libertad de expresión. Asimismo, del relevamiento realizado por la Procuración General de la Nación, Ministerio Público Fiscal, en el ámbito penal, tampoco surgen causas iniciadas por los aquí peticionarios con fundamento en las denunciadas restricciones al ejercicio de la libertad de expresión, con la excepción de dos denuncias radicadas por el señor Luis Miguel Majul, una contra la Administración Federal de Ingresos Públicos que tramitó bajo el número 2696 del 2011 ante el Juzgado Federal Número 11 Secretaría 22. Y otra que tramita bajo el número 692406, caratulada NN sobre delito de acción pública, en la cual denuncia supuestas maniobras por las que se habría violado la confidencialidad de su casilla de correos, que fue remitida por conexidad con la causa 8407 del 2006 al Juzgado Federal número 1, Secretaría 2 de San Isidro. En definitiva, señora Presidenta, lo expuesto revela claramente no solo el apego irrestricto de la República Argentina en términos de adopción e implementación de políticas públicas respetuosas de los estándares internacionales en materia de libertad de expresión, sino que los datos que surgen tanto del sistema interamericano de protección de derechos humanos como del sistema judicial doméstico no proveen de sustancia objetiva alguna que pudiera justificar el escenario que los peticionarios presentan. Mucho menos la convocatoria a una audiencia pública que en orden a lo aquí desarrollado se proyecta como una indebida utilización de las herramientas que provee el sistema para la protección de los derechos humanos en la región. Muchas gracias, señora Presidenta. Muchas gracias a los peticionarios por la información que nos han dado al Estado por su respuesta. Quiero primero dar la especial rapidez sobre la libertad de expresión a Catalina Botera una oportunidad para comentar. Yo quiero agradecerle muy especialmente a los peticionarios por la información que han traído a la comisión. Para la Relatoría es una información enormemente importante y quiero agradecerle también al Estado la información que ha dado y que ha complementado otra información que el Estado ya ha enviado, eh, por ejemplo, sobre los avances de la ley electoral y eh, las otras informaciones que han dado. Voy a simplemente, antes de hacer las preguntas manifestar mi sorpresa. Yo considero que la Comisión Interamericana hace este tipo de audiencias justamente como un mecanismo para enterarse de asuntos de relevancia, de asuntos de interés, eh, asuntos temáticos, como por ejemplo radios comunitarias en algunos países o eh, la existencia de reglas más o menos claras de publicidad oficial. Me parece que es exactamente el tipo de asuntos eh, que tienen que ver con las audiencias públicas y quisiera saber si el Estado de pronto más adelante puede eh, no sé, aclarar su posición que me, 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 me sorprende un poco. Tengo distintas preguntas. Para, para a los peticionarios quisiera preguntarles lo siguiente. Yo entiendo la frustración de las críticas que pueden hacer algunas personas que no se compadecen con la historia de vida de cada uno. Entiendo la historia que usted acaba de contar, Magdalena. Pero yo sí quisiera preguntar si no se trata también... Del ejercicio de la libertad de expresión de un sector de la sociedad civil. Es decir, si, si ese tipo de reacciones pueden ser vistos en realidad como una manifestación espontánea, genuina, originaria de la, de la sociedad civil, que debe ser respetada si es como manifestación de la libertad de expresión o debe ser entendida de una manera distinta. Yo quisiera aclarar eso, Magdalena, si me permites, termino las, las preguntas. Eh, y yo quisiera preguntarle al, al Ilustrado de Estado, sobre todo atendiendo a, a sentencias de la Honorable Corte Suprema de Justicia de Argentina. Por lo menos cuatro preguntas que yo creo que son importantes para la relatoría. La primera es si actualmente existen en Argentina reglas claras, transparentes y objetivas para la distribución de la publicidad oficial de conformidad con los estándares internacionales. Hay por lo menos dos sentencias que han sido mencionadas eh, a, acá y una sentencia eh, eh, hace un par de días de la Corte Suprema en la que se declara constitucional la ley de medios audiovisuales, en las cuales la Corte llama al Gobierno federal y no solo al Gobierno federal, o sea, no solo al Poder Ejecutivo Federal, sino también a gobiernos locales a crear esas reglas. Entonces, quisiéramos saber si hay un avance en la materia. Segundo, quisiéramos saber si es cierto que, como se ha mencionado acá, que algunos funcionarios del Gobierno Nacional le han pedido a los avisadores privados que no eh, avisen, que no pauten en diarios de circulación nacional. Y si eso es así, bueno, ¿cuál sería la, la explicación del Gobierno? Tercero, si actualmente en Argentina existen reglas claras. Estoy siguiendo en esto un poco la, la recomendación de la Corte Suprema de Justicia para que los medios públicos y los periodistas que trabajan en los medios públicos sean realmente medios que puedan operar de manera autónoma, independiente de los poderes ejecutivos, no importa si eh, nacional o de los distintos estados. Y finalmente, ¿cuáles son las garantías? Por ejemplo, respecto de la autonomía de la autoridad de aplicación, y aquí también estoy uh, recogiendo uno de los párrafos de la sentencia de la Corte hace un par de días para asegurar que la ley de servicios audiovisuales hoy vigente va a ser aplicada en condiciones de igualdad y no y no discriminación muchísimas gracias sí, muchas gracias por la información proporcionada tanto por los peticionarios como por el Estado eh, eh, básicamente yo tengo eh, unas preguntas para eh, los peticionarios y otras preguntas para el Estado. En realidad eh, se han referido ustedes a hechos de suma gravedad que constituyen afectaciones graves a la libertad de expresión como una campaña oficial de difamación y estigmatización en contra de de periodistas, como el uso de publicidad oficial con fines partidistas, como el uso de televisión y de la radio oficial para difamar a los críticos, o como recomendaciones a anunciantes privados, a grandes anunciantes privados, de que no pauten eh, publicidad con ciertos medios. La pregunta es si estos hechos que, son, que eh, revisten suma gravedad han realizado las denuncias penales ante las autoridades judiciales correspondientes y si en Argentina existe un recurso judicial efectivo o unos procedimientos judiciales adecuados para eh, penalizar este tipo de comportamientos. Entonces yo quería en primer lugar hacerle esta pregunta eh, eh, a los peticionarios. De otro lado, eh, al Estado yo también tengo eh, eh, una serie de preguntas. En primer lugar, indudablemente es de la esencia de un Estado democrático de derecho que exista transparencia e igualdad en el acceso a los beneficios del Estado y que exista transparencia e igualdad en la distribución de los recursos públicos y concretamente en la distribución de la eh, publicidad y de la pauta oficial. Quisiera preguntar cuáles son los criterios eh, que emplea el, el gobierno para distribuir la pauta entre los distintos medios, si, si existen unos criterios objetivos o si, por el contrario, el gobierno eh, asigna esos recursos con criterios discrecionales. En segundo lugar, si existe un marco legal que señale eh, los criterios para la distribución de la publicidad oficial o si eh, existe en este momento en trámite una ley que regule los criterios para la distribución de la pauta oficial. Y otra pregunta que tengo es que el Estado en su intervención se refería a que por razones de interés público se reservaba la producción o la distribución del papel periódico, del papel, para el, papel pues, para el uso de los periódicos. Entonces quisiera conocer cuáles son las razones de interés público que han justificado que el Estado se reserve esa actividad. Bueno, muy buenas tardes. Agradezco a los peticionarios y a la peticionaria y a la ilustre representación del Estado por sus eh, análisis e informaciones. Eh, quisiera partir señalando que, eh, efectivamente, eh, y creo poder hablar a nombre de la Comisión al respecto, Argentina eh, brinda desde hace mucho tiempo un apoyo muy significativo al sistema interamericano de derechos humanos y creo que ha sido fundamental para su, para su existencia tal cual es. Eh, en el mismo sentido, valoro que los eh, peticionarios y la peticionaria hayan traído este tema a la comisión, de manera que podamos imponernos de él eh, de manera más directa. Usualmente el canal eh, se da a través de la Relatora Libertad de Expresión, pero de manera periódica y rotativa entre los países vamos teniendo audiencias eh, sobre este tema y sobre otros temas. Claro, lo que sucede es que en esta audiencia. Tal cual ocurre en esta, se presentan a veces testimonios que pueden ser también, como aquí han sido relativamente discutidos por el Estado, pero eh, que no constituyen un caso específico sobre el cual la Comisión vaya a emitir un pronunciamiento específico tampoco. Y en ese sentido, el, el hecho de que el mecanismo de caso de la Comisión sea subsidiario es distinto al mecanismo de monitoreo a través de audiencias, visitas, solicitudes de información. La Comisión necesita estar permanentemente informada, lo hace a través de distintos canales. La Relatoría de Libertad de Expresión en su informe anual incluye información sobre todos los países, de manera que esto es parte de ese mismo eh, proceso. Eh, quería hacer una pregunta a los peticionarios y otra al Estado. Los peticionarios mencionaron en algún momento, me parece que fue el, el, el señor Morales Solá, eh, que había ciertas eh, limitaciones que veían en, en el acceso a información pública. Quisiera que pudiera explicar más, ya que lo dijo al pasar, en qué consistiría eso, qué tipo de obstáculos son los que, los que hacía referencia. Y en el caso del Estado, quería eh, preguntar específicamente en relación eh, con eh, la esto que se ha planteado de la necesidad de establecer criterios eh, respecto de la publicidad oficial. Eh, cuál es el punto de vista del, del Estado al respecto y si considera que se puede o no avanzar en este sentido. Gracias. Muchas gracias. Me sumo a las palabras de los colegas, el agradecimiento a los peticionarios, la peticionaria, y también a las autoridades de la ilustre República Argentina. La ley de medios de Argentina es una ley eh, más de que en la región están surgiendo buscando lo que en pocas palabras se da en llamar la democratización de los medios. Y en ese sentido es eh, motivo de felicitación por el intento de que la diversidad de las, de las sociedades de nuestra región se puedan ver reflejadas en los medios de comunicación y que también puedan tener acceso a, a las frecuencias. Me gustaría saber eh, cómo está ese proceso en la Argentina, si ya se inició o recién va a comenzar la distribución de la frecuencia a medios públicos y comunitarios y con qué criterios lo están haciendo. Y me gustaría preguntar a los peticionarios si ustedes consideran que están afectados los derechos a la libertad de prensa y de acceso a la información, si han acudido a la Procuración General de la Nación o a algún otro organismo <coughs> para presentar esas denuncias y si no lo hicieron, ¿por qué no lo hicieron? Gracias. Tenía una pregunta para el doctor Salgado cuando eh, habló de la libertad, ¿no es cierto?, para expresar las ideas de cada uno, cuando eh, que es un derecho obviamente inalienable, que no se discute, pero me llamó la atención cuando puso este, el acento en que desde el año 2003 empieza realmente una política de defensa de los derechos humanos en nuestro país, olvidando quizás que. No es un mérito la defensa de los derechos humanos, es una obligación universal, eh, es eh, un, digamos, un principio que no se discute. Por eso me llama la atención. Sobre todo son principios sagrados y que no tienen una fecha de inicio en nuestro país. Acá incluso la señora embajadora sabe muy bien que hay gente que dio la vida por defender los derechos humanos no es un mérito que empiece en el 2003, por eso quisiera que me explicara el doctor Salgado por qué elige esa fecha en particular. Desde el Tenemos versiones en la democracia. distintas. Desde el retorno de la democracia. En realidad, para acotar a la respuesta del representante del Estado, la democracia argentina desde el 83 ha hecho un respeto irrestricto al tema de los derechos humanos y a la revisión del pasado. El gobierno del Presidente Alfonsino, el primer gobierno democrático, llevó a las juntas militares a un juicio penal y todos fueron condenados a prisión y a degradación. Quiero... Quiero... Quiero contestar el, la, la pregunta de la señora Botero sobre el ejercicio de la libertad de expresión. Creo que todos tienen, tienen, creo que todos tienen derecho a la libertad de expresión, inclusive los funcionarios, para poder desmentir, aclarar, dar su opinión en los medios. Esto no está en discusión. Lo que, lo que no creemos, lo que creemos es que el, 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 los, los funcionarios no pueden difamar a los periodistas ni los medios del Estado, en poder del Estado, pueden ocuparse en la difamación. De los periodistas. El problema no son las organizaciones sociales, sino el gobierno. Eh, eh, se ha recalcado mucho acá el tema de el, el, la despenalización de los delitos de calumnias e injurias, cosa que lo reconocemos. Ahora, se ha, el, el gobierno está reemplazando la condena penal por la condena pública. Y no sé qué es peor. Prefiero personalmente la cárcel al odio y la descalificación. Prefiero la cárcel a que el Estado, con su enorme poder, cambie la historia de mi vida. Muchas gracias. Respecto a la pregunta que hacía el doctor Rodrigo Escobar Gil, en primer lugar quiero eh, aclararle al Estado Nacional que nosotros no estamos cuestionando todo y el, el funcionamiento de los derechos humanos en nuestro país, ni mucho menos. Es decir, me parece que su larga exposición apuntó a una reivindicación de una política de Estado que, como decía Magdalena, es una política que arrancó afortunadamente y estamos cumpliendo ahora 30 años de democracia en el año 1983. Estamos a pocos días de la primera votación que tuvimos los argentinos después de muchos años. Lo que estamos hablando puntualmente es del problema de la libertad de prensa. Estamos hablando del derecho a la información pública. Estamos hablando de distribución de la pauta oficial con reglas claras que no las tenemos y evidentemente si la Corte Suprema de Justicia en el fallo clarín hace tres días hace expresa mención a que es conveniente insiste en el tema de la libertad de expresión insiste en la necesidad de las reglas claras evidentemente es porque la Corte siente es muy fácil leer entre líneas que no está es decir le está pidiendo al Poder Ejecutivo que haga lo que no ha hecho durante muchísimos años y me parece también que, frente a la pregunta que hace el doctor Rodrigo Escobar Gil, hay que aclarar que hay otro tema muy complejo. Es que la Corte dicta sentencias que después el Poder Ejecutivo no siempre cumple. Es decir, eso es muy grave también. Es decir, el Poder Ejecutivo, en el tema de libertad de prensa, tiende a no cumplir los fallos. Y, y por otro lado, eh, me parece que lo conveniente de esta audiencia, y creo que es el aporte que hace esta comisión es que finalmente el Estado tome conciencia el Poder Ejecutivo Nacional que es imprescindible esa regulación porque se usan enorme cantidad de dinero público sin ningún tipo de control justamente en un país que está necesitando el dinero público para satisfacer necesidades básicas insatisfechas. Entonces, es hora que el Estado, las asociaciones intermedias y los periodistas instituciones como Fopea, etcétera, asumamos el problema y lo resolvamos. De eso se trata. Es decir, de tener una regulación efectiva, transparente, objetiva que permita que realmente la pauta oficial en los tres niveles, porque reitero, es grave lo que ocurre también en las provincias, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, este no es un tema exclusivo del poder ejecutivo nacional, pero lo importante es que el poder ejecutivo marque ese sendero. Muchas gracias, señora presidenta. Mi nombre es Juan Ros, subsecretario de la Jef de la secretaría de comunicación pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Eh, son varias las preguntas que me tocan y es muy poquito el tiempo. Creo que quedan cinco minutos nada más, así que voy a tratar de hacer este, lo más conciso y, y, y rápido posible. Pero la verdad es que, apelando un poco a la digresión procesal de los peticionarios de no contestarle a, al tribunal, sino contestar al Estado argentino, voy a utilizar el mismo sistema, me permito utilizar el mismo sistema, que de alguna manera rompe un poco la regla normal de la audiencia. Pero sin perjuicio de ello, lo primero que quiero empezar es por lo último, que estamos hablando del tema publicidad oficial. Eh, el Estado argentino tiene criterios para la distribución de publicidad oficial. El Estado argentino cumple las sentencias que se imponen en el orden jurídico argentino y lo vamos a demostrar con hechos concretos y, por supuesto, lo que no alcance en estos cinco minutos, el Estado argentino también se compromete a enviar la información o a remitir la documentación pertinente en ese sentido. Eh, me preocupó mucho, volviendo a una expresión del, del señor periodista peticionario Joaquín Morales Solá, cuando dice, el problema es el gobierno. Me preocupó la expresión. Porque en democracia nunca puede ser el problema del gobierno. En todo caso, el ejercicio de la democracia hará, felizmente, como ha pasado hace casi 30 años en Argentina, que venga otro gobierno y otro gobierno sucesivamente como ha venido pasando. Perdón, yo no dije yo, eso, yo, dije yo que el problema central si era permite, entre el gobierno y la prensa. Sí, sí. Si me permite el uso de la palabra... Sí, por favor, por favor. Si me permite, gracias. Um, yo lo escuché atentamente, gracias. Sí. Por favor. Eh, por eso aclaré que me tomaba la digresión de hacer el mismo, el mismo feedback en la, en la metodología de la audiencia. Eh, en materia de publicidad oficial, nosotros hemos preparado para ilustrar a la, eh, a la Comisión y a la señora Presidenta en particular cuál es la evolución del presupuesto de la República Argentina en materia de distribución de publicidad oficial. Porque debo no coincidir con los números que ha presentado el señor representante de la Asociación por los Derechos Civiles, que son números que se contraponen con los que nosotros. Este, tenemos que somos quienes ejecutamos el presupuesto de publicidad oficial dentro del Estado Nacional. Eh, a los efectos de ilustrarlo y simplemente para, para tenerlo, debo eh, decir que este es el crecimiento de la publicidad oficial en la Argentina, año 2009, eso está expresado, por supuesto, en millones de pesos argentinos, 388 millones de pesos, 542, 624, 796 hacia el año 2012. Esa es la evolución presupuestaria y esto se puede consultar, por supuesto, en, este, en los portales web de la Administración Financiera Nacional, porque esto sale por ley de presupuesto y luego, obviamente, esto va teniendo la ejecución anual. El segundo cuadro. Eh, hay un precepto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que nosotros nos hemos permitido tomar en el marco del de informe, el muy buen informe de la. Relatoría Especial para Libertad de Expresión del año 2011, aprobado por la Comisión en Pleno en el año 2011 en relación al tema pauta publicitaria y libertad de expresión. Y me permito tomar dos conceptos que para nosotros son claves para entender la problemática de la publicidad oficial en la Argentina y en cualquier otro lugar. El primero de esos conceptos tiene que ver con analizar el contexto, no solamente el caso particular, que ha dicho la Corte Interamericana, para ser preciso, Evaluar una supuesta restricción o limitación de la libertad de expresión, el tribunal debe, no debe sujetarse perdón, al estudio del acto en cuestión, sino que debe igualmente examinar dicho acto a la luz de los hechos del caso en su totalidad. Entonces, analizar la publicidad oficial en la Argentina sin analizar la evolución de la publicidad privada en la Argentina no parece que nos da una mirada sesgada de cuál es la verdadera situación de un mercado desde el punto de vista publicitario, sí, pero que no es el motivo, no es el bien jurídico protegido en esta audiencia, pero fundamentalmente desde qué rol ocupan cada uno de los dos sectores en pos del fortalecimiento de la libertad de expresión como condición sine qua non del ejercicio democrático. Esta es la evolución en la Argentina de la pauta privada del año 2003 al año 2012. En el año 2003 estamos en alrededor de 2.200 millones de pesos y en el año 2012 estamos en casi 22.000 millones de pesos. Ahora bien, nosotros como Estado argentino adherimos a esto y nos enorgullecemos de esto porque esto también tiene que ver con el crecimiento del país. Los datos que estoy trayendo a colación son de la Asociación Argentina de Agencias de Publicidad, que, si bien no es una organización oficial, por supuesto, es una ONG eh, prestigiosa que trabaja en este tema y que eh, de alguna manera es la, la, la consulta permanente que tenemos en nuestro país para referenciarnos en la evolución de mercado. i wish, so just to clarify, um, the hearing doesn't allow us the opportunity to have a full back and forth response. we know how important the issue is and that there's an interest in giving okay. further information and responding. Um, at the moment, um, the state has about 30 seconds to wrap up. unfortunately, we have another hearing immediately after this, so i regret um, that this will be the end of the discussions for this period. But we hope that they'll continue after and that this, we will continue to receive information directly from you and from the state. 30 seconds to the state of Argentina. Esta es la incidencia, perdón, esta es la incidencia, esta es la distribución de la publicidad privada y pública en la Argentina. Eh, esto es lo que, lo que es motivo, por supuesto, de discusión permanente y la reflexión sobre este tema, porque, insisto, discutir en abstracto este tema quizás esté bueno para un ámbito académico, universitario. Eh, la cuestión acá es el bien jurídico protegido a partir de la distribución de la publicidad oficial. Es decir, ¿Qué hacemos con la libertad de expresión a partir de la distribución de publicidad oficial? Por eso nos pareció importante analizar el contexto. Y por último, porque <laughs> eh, el artículo 13.3 de la Convención Americana claramente plantea una forma indirecta o plantea los, los postulados de las formas indirectas de afectar la libertad de expresión en cualquiera de los países miembros. Y la verdad es que eh, nosotros interpretamos. Como lo interpreta la Corte Interamericana de Derechos Humanos también, en distintos casos anteriores, que esa situación, para poder considerarla, debe efectivamente registrarse que se ha sufrido. Y esto no es lo que pasa en la Argentina. Gracias, señora Presidenta. Voy por el tiempo. Es claro que la necesidad de diálogo continúa. Um, y como ya mencioné, nos we felicitamos de la información que nos puede dar Gracias a los um, peticionarios. and to the State of Argentina for your participation in this hearing.